Dos oficiales de tránsito destacamentados en esta ciudad de Zamora resultaron con diversos golpes luego de que la patrulla en la que se dirigían hacia Ario de Rayón fuera impactada por un auto particular. Tras el encontronazo, los patrulleros fueron hospitalizados y el conductor del coche fue requerido. Por la información recabada en la cobertura noticiosa, se supo que cerca de las 17:10 horas de este martes se reportó el encontronazo en la esquina de la avenida Juárez y calle Hidalgo, en la colonia centro de esta ciudad de Zamora, por donde rápidamente se trasladaron los socorristas de rescate, bomberos y protección civil municipal. En el lugar fueron atendidos los uniformados Jorge B., de 36 años, y Carlos M., de 48, los dos avecindados en esta urbe. Posteriormente, los paramédicos trasladaron a los afectados al Hospital San José para ser revisados por los especialistas y descartar cualquier lesión de gravedad. Ellos circulaban a bordo de una patrulla Chevrolet tipo pick-up con placas y número económico 06160, la cual presentaba un impacto en el costado izquierdo, mientras que la otra unidad siniestrada es un Nissan Máxima color arena con placas HYT3645 de Jalisco, misma que tenía el golpe en el frente. El conductor del Máxima, quien por fortuna resultó ileso, fue requerido, y las unidades remolcadas al corralón oficial, mientras que las autoridades competentes determinan responsabilidades sobre lo ocurrido.